Cordial saludo, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas de su canal Redes Jacalic o Racali. En este video, en el tema de hoy que le voy a mostrar en este video, es mostrarles ciertas comparaciones que existen, ventajas y desventajas que podemos encontrar o visualizar en referencia a los navegadores seguros y con la diferencia de los navegadores que no son seguros. ¿Por qué los llamo seguros y no seguros? Pues a estos navegadores como Microsoft Edge, Google Chrome y otros navegadores que no tienen la misma característica que los navegadores seguros, como el navegador seguro Tor, DuckDuckGo, Brave y por ahí otro navegador específicamente para juegos, Opera GX, creo que es, no me equivoco, que es específicamente para juegos. Bien. Entonces, ¿por qué razón? Porque si hay ante los comentarios, algunos comentarios que he recibido en ciertos videos de cómo descargar, instalar y configurar o cómo usar el navegador Tor, el navegador Brave, el DuckDuckGo, ¿no? Y pues por ahí han hecho la prueba, un comentario que pusieron sobre el uso del Tor, que cuando instalan el Tor, por ejemplo, yo aquí voy a entrar en google.com. Y cuando nosotros utilizamos el Tor, ok, el Tor, pues cuando entramos a visualizar o a navegar a cierto por ciertas fuentes webs, mayormente muchas veces el Tor lo bloquea las páginas. ¿Por qué bloquea? Por el simple hecho de que Tor detecta que las fuentes sean seguras. Si Tor detecta que no es seguro, las URLs no son seguras, entonces por defecto lo bloquea. O en todo caso nos hará la pregunta de que si deseamos realmente permitir o usar esa fuente de forma insegura, ¿ok? Eso ya dependiendo también la fuente del que está enviando y recibiendo la información. Bien, entonces hay ciertas ventajas y desventajas entre positivo y negativo que a veces podemos encontrar en nuestros navegadores. Voy a empezar con el navegador Tor. Ok. Yo ahorita, justo a este video, yo he desinstalado los navegadores. Tengo solamente el Microsoft Edge, el navegador Microsoft Edge que corresponde al del Windows 11 de la Microsoft, que cuando nosotros instalamos el sistema operativo Windows, por defecto ya viene predeterminado el Microsoft Edge, ¿ok? Pero que si nosotros queremos desinstalar el Microsoft Edge, pues no permite porque el Microsoft Edge está, acá
Acá, por ejemplo, si me voy, por ejemplo, a querer desinstalar el Microsoft Edge, fíjense que aquí me sale, me muestra que no hay opción para poder desinstalar. Ok, solamente me muestra opciones de que pueda desanclar de la barra de tareas o desanclar de inicio, pero más no me permite desinstalar. Bien, ejecutar como administrador también, o abrir una ubicación de archivo, pero más no me permite desinstalarlo. Bien, entonces ahí está la desventaja de que sabemos que Microsoft Edge es un poquito seguro, si es que nosotros lo sabemos configurar, pero que también hay que estar activando y desactivando las opciones de seguridad estricta o equilibrado. Pero para poder tener una seguridad de no rastreo o seguimiento es muy buena, en Microsoft Edge deberemos de configurarlo en la opción estricta, ¿ok? Esas activar y desactivar esas funciones. Pues si no, no vamos a tener esa seguridad predeterminada por parte de Microsoft Edge. De hecho, si la sabemos utilizar, si la sabemos configurar, Microsoft Edge sí nos va a servir y nos va a proteger también en la forma, de forma segura. Pero si no la sabemos utilizar, de hecho que no, y nos va a mostrar una cantidad de publicidad que contrae pues bichos en muchas plataformas, empresas y organizaciones de estafas que roba pues información y roba dinero a muchos usuarios. Ok, yo le he detectado, me ha pasado a mí también, por esas razones que yo, Hackali, por medio de Hackali, transmito esta información, este conocimiento, para que prevenir a otros que no caigan en esa tentación. Bien, entonces, yo acá, por ejemplo, Microsoft Edge, Edge, y acá me voy a, por ejemplo, clic derecho, no me dice desanclar, pero no me permite desinstalar, ¿no? Esa es la diferencia. Que si yo, por ejemplo, voy a Microsoft Change, este sí me permite. Fíjense que tiene una flecha. Tiene una flecha y me muestra desinstalar. Pero Microsoft Edge no. ¿Por qué? Porque cuando instalamos el Windows 11 ya viene predeterminado y pues no permite que nosotros desinstalemos ese, el navegador. Eso es un poco molestoso porque lamentablemente es como una negar la libertad o prohibir al usuario que pueda utilizar o borrar ese navegador de desinstalarlo, ¿ok? E instalar otro navegador. Entonces, Microsoft Edge pues es de Microsoft y Google Chrome es de Google, ¿ok? Entonces, como cada quien tiene su propia herramienta específica. Bien, a diferencia del Microsoft, del navegador DuckDuckGo, el DuckDuckGo también tiene un convenio con Microsoft. Por eso es que cuando nosotros utilizamos el DuckDuckGo, que es un navegador también seguro, DuckDuckGo, o sea, pongo DuckDuckGo, cuando utilizamos este navegador, ok, que ya sea para móviles y también para escritorio, y utilizamos dentro del DuckDuckGo y utilizamos Microsoft o en Google, de todas maneras, si utilizamos específicamente contenido, visualizamos contenido de, que viene de Microsoft, Microsoft no va a mostrar, va a mostrar al usuario y publicidad específicamente de Microsoft o lo que están con un convenio, tienen ese contrato con Microsoft
sobre servicio de publicidad y etc. de marketing. Entonces, cuando nosotros vemos contenido, entramos a Google a través de Google o a Microsoft, todo lo relacionado nos va a mostrar publicidad que viene a raíz de ello. Entonces, sí o sí nos va a mostrar contenido. Cuando entramos a YouTube, también nos va a mostrar publicidad, aún están utilizando el Duolingo. ¿Por qué? Porque Duolingo tiene convenio con Microsoft. Ahora, yo creo que siendo Duolingo, siendo una fuente, un navegador que es más antiguo que Google, y pues se reconoce que es un navegador seguro y también libre, entonces yo creo que ahí está un vacío, yo lo llamo vacío, a lo que muchos también piensan lo mismo, que existe un vacío ahí que al tener un contrato, un convenio con Microsoft, Microsoft va a mostrar su producto que las empresas o por ahí contratan un servicio para mostrar publicidad, ¿no? Entonces, pero supuestamente la publicidad a muchos, como a mí, me molesta tener que estar viendo un video o una información y me esté molestando una publicidad emergente por ahí que no es realmente de mi gusto, ¿ok? Eso es lo que molesta, es incómodo para el usuario que utiliza. Entonces, ese es lo que debemos saber con las ventajas y desventajas, para que no sé si lo pueden entender bien. Ahora, esto correspondiente al DuckDuckGo. Ahora, si nosotros utilizamos el Brave, yo acabo de entrar a Brave. Creo que le mostré o no le mostré el Brave. Ok. En lo que concierne con Brave, Brave, por ejemplo, es distinto, que ahorita no lo tengo instalado, pero ahorita le voy a mostrar. En otro video ya les he mostrado cómo descargar, instalar y cómo utilizarlo también. Pero bueno, hoy le estoy mostrando este video más un poquito más amplio en respuesta a por ahí comentarios que me han hecho sobre Tor, de lo que le han hecho la prueba de descargar, instalar y han intentado hacer la prueba de búsqueda de información y les ha bloqueado y lo ha bloqueado a uno de ellos la página. Y pues a mí me dicen que no le ha servido el Tor. Me mencionan eso de que no le ha servido y todo lo contrario, no les ha ayudado y más, todo lo contrario, les ha bloqueado la página. Entonces, el Tor es para utilizarlo de forma cuidadosa y el Tor bloquea páginas que no son seguras. Entonces, depende la configuración que nosotros vayamos, podemos configurar para utilizar un navegador específico como puente para no tener problemas, ¿ok? Eso ya depende de cada uno, pero tienen que abstenerse a las configuraciones que hacen o qué es lo que hacen bajo su responsabilidad, se llama eso. Ya no como la responsabilidad de navegador, porque ustedes lo están configurando, lo están permitiendo, entonces ya no es problema de Brave, porque así lo están configurando. Entonces, eso tienen que tener cuidado. Este es con el Brave y con nosotros utilizamos Brave. Brave sí es distinto. Brave es muy bueno. Es dinámico. Es bien visible. Podemos visualizar mucho. ¿No? Y aparte las ventajas que a nosotros también nos beneficia, que nos paga por su propia. A los creadores de contenido y muchas cosas a través de bots, ¿no? Y podemos generar ganancias solamente por utilizar el producto, a diferencia de DuckDuckGo. DuckDuckGo también bloquea todo si trabaja con Tor. El DuckDuckGo, Brave también trabaja con Tor como puente, ¿ok?
Pero la ventaja de Tor, pues, es limitado. O sea, me refiero, no es que él sea limitado, sino que tienes algunas restricciones también para utilizar en forma más avanzado, ¿no? Entonces, es la desventaja. En Brave, sí podemos entrar a cualquier fuente a buscar y pues también depende la configuración de seguridad que lo configuremos y podemos trabajar sin problemas y todo lo bloquea sí o sí. Bien, si queremos configurarla más avanzado, pues sí podemos también. Entonces, para eso, yo en otro video también les he mostrado un video recién que ya he subido, lo pueden ver en la página, en el canal de Hakali, Redes Hakali. Lo pueden ver, en lo cual yo les muestro. Aquí les voy a mostrar brevemente. Ok, ahorita estoy en Microsoft Edge y pues me está para de forma de muestra. Entonces aquí le voy a cancelar y acá lo pueden configurar. En este caso, yo estoy de momento estoy en Microsoft Edge. Ok. Pueden configurarlo estricto, pero tiene sus ventajas. Ok, acá mismo lo especifica. Aparte de esto, de que pues en la estricta, esto corresponde a prevención de seguimiento. Y hay otra parte que pueden ustedes activar y desactivar también, es que lo que corresponde, todo esto es para activar y desactivar todos estos botones. La otra parte que podemos, ustedes pueden activar y desactivar, es esta parte privacidad. Enviar solicitudes de no realizar seguimiento. Eso ya les he mostrado un video recientemente que la pueden ver. Ok. Y la otra parte está más abajo en lo que corresponde. Corresponde a la. ¿A cuál corresponde? Permitir. ¿Dónde está esto? Ah, ok. Está en la parte de mejorar su seguridad en la web. Esta es otra parte también. Normalmente. Está por defecto en equilibrada, pero yo lo tengo, le he activado a estricta, ¿ok? Que si yo lo pongo equilibrado, toda esta parte, esto y lo, que si yo desactivo también esta parte que le mostré, esto envío, este de acá, privacidad, y la otra de acá, que ahora está en equilibrado, ¿ok? Lo que va a pasar es que cuando yo navego en cualquier fuente que sea en específico en Microsoft Edge y Google Chrome, si es que tuviera instalado, yo no lo tengo, pero para para los que tienen y los que utiliza, es que cuando utilicemos esos dos navegadores, y hasta en Brave también, cuando no utilizamos específicamente la plataforma oficial de Brave, sino haciendo puente con Google, y lo que hace es mostrarnos sí o romper el protocolo de seguridad para mostrar publicidad, ¿no? Ok, entonces, cuando lo tenemos en equilibrado, si lo cambiamos a estricto, acá mismo lo especifica que es posible que algunas partes de los sitios no funcionen. Bloquea los rastreadores peligrosos conocidos, dice. Bloquea la mayoría de los rastreadores de todos los sitios. Es posible que el contenido y los anuncios tengan una personalización mínima. Aquí en la parte, en la opción de estricta, lo especifica bien claro Microsoft. Y no solamente Microsoft. Si nosotros ya tenemos conocimiento sobre la parte de esta configuración de Microsoft, ya podemos nosotros aprender nosotros. Tener una base de conocimiento para poder nosotros utilizar los demás navegadores, que es el DuckDuckGo, el Brave y el Tor, ¿ok? Hay otro navegador también que es para equipos, pero estamos hablando para navegadores seguros y seguridad para escritorio, ¿ok? PC. Entonces, nosotros entramos a cualquier navegador, perdón, a cualquier fuente. Yo entro acá, por ejemplo, convocatorias 2023,
Pero antes yo acá voy a desactivar que esta parte. Yo aquí voy a desactivar envía solicitudes. Voy a desactivar porque normalmente viene desactivado cuando nosotros instalamos el Windows 11 y iniciamos el Microsoft Edge por primera vez. Viene todo esto desactivado. Y la otra parte que vamos a deshabilitar es esto, cambiar equilibrado, que es mejora su seguridad en la web. También viene por defecto en equilibrado. Y el otro que viene normalmente, este de aquí, ok, este, es este, ok, este, oh, voy a cerrar aquí, creo que este no es, este de acá creo que es, está deshabilitado, ah, ya. Yeah. Esto de aquí habilita, normalmente también está en sitios, seleccionar sitios desde acá. Esto se activa y desactiva cuando nosotros habilitamos estricto y cuando habilitamos también la parte de estricto, ¿ok? Pero cuando estamos en equilibrado lo bloquea. Bien, entonces, ahorita está en equilibrada. Bien, la primera opción, convocatoria. Bien, entonces entramos aquí. Acá vamos a buscar y ya empieza a mostrarnos la publicidad aquí. Ok, publicidad. Esta es una fuente y voy a entrar a otra fuente por aquí. A ver, otro tipo, convocatorias. Convocatorias 2003. Ah, convocatorias de trabajo. Convocatorias de trabajo. Este. Aquí hay otra fuente. Bien, vamos a verificar acá. Aquí nos debe mostrar publicidad. Fíjense que aquí nos empieza a mostrar publicidad en la parte inferior. Y vamos, esta es otra fuente. Y voy a entrar a otra fuente específica. Por ejemplo, www.musicbit.org. Ok, aquí nos va a empezar a mostrar también publicidad. Fíjense que okay, nos muestra publicidad acá. Entonces, que es por esa razón cuando tenemos deshabilitado. Entonces, yo voy a cambiar acá a estricto, a la parte de prevención de seguimiento a estricto, y voy a activar también la parte de seguridad. Seguridad. ¿Dónde estaba la otra opción? Era. Ok, privacidad. Vamos a habilitar enviar solicitud de no realizar seguimiento. Ok, ese es uno. Ahí está habilitado. Es un de no seguimiento. La tercera opción está en equilibrada. Fíjense, está en equilibrada. Vamos a cambiarlo a estricta. Que dice estricta. Agrega mitigadores de seguridad para todos los sitios. Es posible que algunas partes de los sitios no funcionen, bloquea las amenazas de seguridad. Fíjense aquí, ok, esto es, claro, por recomendable es equilibrado, pero si nosotros queremos más protección de seguridad, de seguimiento o rastreo, pues cambiamos a estricto o a estricta. Entonces, este de acá también podemos nosotros habilitarlo. Ok, podemos habilitarlo si es que nosotros queremos. Ahora está optimizado. Entonces, pero por defecto está optimizado. Eso se llama por la velocidad y ser que esté dinamismo. Pero este tiene ventajas porque acá, como está oculto, dice VPN, protege automáticamente el tráfico cuando se usa una red Wi-Fi. Públicas redes no seguras, inválido para HTTP sin S. HTTP es que no son
URLs no seguras. El HTTPS es seguro. Entonces, por eso que cuando están son URLs que no llevan seguridad, entonces, y cuando se utiliza el Tor o al Tor referente al Tor de que es, lo va a bloquear porque algunas fuentes, porque no son URLs o fuentes seguras. Bien, entonces el otro que le mencionaba era habilitar. ¿Cuál era el otro punto? Era la seguridad. Bueno, creo que era eso correspondía, ¿no? La web. Este le correspondía a la mejor su seguridad en la web. Bien, en este, por ejemplo, ya ahí yo lo voy a dejar. Lo voy a dejar por predeterminado. Fíjense la publicidad, ¿ok? En esto, cómo nos perjudica, cómo nos molesta. Bien, entonces yo voy a cerrar aquí y yo retorno y voy a buscar acá información nuevamente, convocatorias de trabajo. Ok, y me voy a la primera página, a esta búsqueda, y ahora ya no me va a mostrar publicidad porque le he cambiado al modo estricto. Ok, ya no va a mostrar la visualización de publicidad, va a bajar, es menos. Seguramente que por ahí no va a mostrar algunas que otras, pero ya no como antes. Entonces, yo ahora, por ejemplo, nuevamente ingreso a esta web que yo les mostré que ingresé, musicbit.org, y ahora ya tampoco me va a mostrar publicidad, está bloqueado. Ojo que estamos utilizando en la parte, todavía estamos en la parte de Microsoft Edge, ¿ok? Estamos en la parte de Microsoft Edge, correspondiente a la seguridad de Microsoft, a la protección de la Microsoft Edge. Bien, entonces aquí voy a cerrar. Yo voy a cerrar aquí. Vamos a pasar con la parte de lo que es Brave. Para esto voy a yo instalar el Brave. Ok. Voy a instalar el Brave. No les he mostrado. Voy a entrar a YouTube. Voy a entrar a YouTube. Entramos a www.youtube.com y de seguro que aquí también nos va a mostrar publicidad. Fíjense que, por ejemplo, yo aquí voy a entrar a un video. A ver, vamos a ver qué video. Entramos aquí. Un video de Jacali, pues acá. No, voy a entrar aquí. Aquí voy a mostrar el canal. El primer canal, Jacali. Ok, y Jacali. Hay canales que contienen publicidad y que ya están configuradas, pero en mi caso, en mi canal no, pero que si ustedes ingresan a través de cualquier cabina internet y van a entrar a la página, al canal a buscar, le va a mostrar publicidad como miércoles. ¿Por qué? Porque lo están haciendo pues a través de navegadores públicos, ¿no? Los espacios públicos. Bien, entonces, este es el video. Este es el video que les muestro de cómo configurar prevención de seguimiento estricta y enviar solicitudes de no realizar seguimiento en Microsoft Edge. Bien, entonces acá también les puede mostrar publicidad. Pero a mí no me muestra porque ya está activado seguridad estricta en Microsoft Edge. Pero si estuviera desactivado, ya me estaría mostrando acá publicidad. Entonces, yo cierro aquí. Yo voy a cerrar y voy a instalar. Ahorita no tengo instalados los navegadores. En otros videos les he mostrado en videos distintos.
Les he mostrado cómo descargar e instalar los navegadores seguros DuckDuckGo, Brave y Tor. Bien, entonces ahora voy a descargar e instalar el Tor. Tor, voy a escribir Tor acá arriba, pero que yo lo tengo. Yo lo tengo. Debe estar por aquí el Tor, que lo tengo descargado. O en todo caso, a ver, vamos a ver Tor Browser. Tor Browser. Tor Browser, ok, no me configuro. Ah, me estaba olvidando, perdón, estimados, es que es importante que sepan, es que después van a, por ahí sobre el comentario que le estaba comentando, que no le resulta, es que lo que pasa es que cuando ustedes ingresan utilizando el Tor o Microsoft Edge, ingresen a otras plataformas, le va a salir error de repente que a problemas de servicio quizás o seguimiento, no sé. Eso es porque está activado la configuración estricta de seguridad de Microsoft Edge, y si ustedes activan y desactivan a través de Microsoft Edge, eso va a hacer efecto a los a veces a los demás navegadores en la configuración de seguridad, ok. Entonces, cuando les salga ese error, lo que tienen que hacer es entrar a Microsoft Edge y deshabilitar en la función que ya les mostré, activar y desactivar el envío de solicitudes de seguimiento, ¿ok? Para que terminen su trabajo de investigación o operación que deseen realizar. ¿Por qué? Porque ustedes cuando ingresan a fuentes gubernamentales del Estado o lo que es bancos, los servidores lo bloquea, detecta que no detecta, al momento de detectar, hacer seguimiento, el IP de la PC o de la ubicación, la página, la fuente, va a decir que hay un error de visualización de muestra. Entonces, ¿por qué? Porque lo tienen habilitado la seguridad estricta de Microsoft Edge. Entonces, para eso, solamente para poder solucionar ese problema, lo activan y desactivan a través de Microsoft Edge, que ya les mostré, ¿ok? Y de ahí lo vuelven a activar para que continúen con la seguridad estricta o equilibrada de Microsoft Edge y los demás navegadores que puedan tener relación. Cuando tienen equilibrado, pues es como un balanceador, es como un balanceador, ¿okay? Intermedio. La seguridad es equilibrada. Bien, baja el porcentaje de dinamismo. Bien, entonces aquí no me visualiza, quiero descargar. Bueno, entonces voy a tener que descargar desde la. Voy a escribir Tor. Ok. Tor Browser. Y voy a entrar a la página. Voy a descargar Tor Project. Y aquí Tor Project descargar. Voy a poner descargar aquí. Y me voy hacia abajo. Descargar. Voy a guardarlo en. Yo lo tenía. Había guardado aquí. Que no se ha borrado, ¿no? Dice que ya existe, pero ¿por qué no me visualiza? Tor Browser. Pero ¿por qué no me visualiza? Voy a cerrar aquí. Voy a cerrar acá, pero este de acá también cerrar. Y me voy a ir a la ubicación. A ver, vamos a buscar Tor Browser.
Dice que ya existe acá. ¿Dónde está? RST Tor. Aquí está. Tor Browser. Entonces voy a seleccionar a Tor Browser, instalar Win64. Tor Browser Windows. Portable. Ah, ok. Hay dos. Portable y el otro es. Ok. Es portable uno y el otro es. El portable es más actualizado. Qué raro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Tor, 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 Tor. Borro. Sí, ya borró ya. Porque aquí debe estar en. Sí, ahí está. Está borrado. Entonces voy a descargar todo de aquí, de la página oficial. ¿Qué dice acá? Tor. Tor. El navegador Tor es. Vamos a ver desde aquí, descarga para Windows, guardar. Bien, ahí está descargando. Voy a cerrar que ya terminó. Ok, voy a ahora este Tor y aquí. Browser, ok, porque dice portable, bueno, qué raro. Vamos a instalar acá, ejecutar como administrador. Acá dice portable, que es la última versión. Aceptamos que sí. Ok, dice acá, ok. Oye, perdón, acá dice lenguaje. Espérate. Es acá nuevamente, ejecutar. Tolerosa instalar. Please seleccione lenguaje. Ah, ok, acá podemos seleccionar el idioma. Acá tengo para seleccionar el idioma, pero ya por defecto viene seleccionado el idioma español. Así que no hay problema y ya. ¿Qué pasa? Ok, seleccionamos y dejamos como está. Ok. Continuamos. Y dejamos como está ahí. Bien, ya terminó. Así que vamos a terminar. Botón presionar terminar. Lenguaje. Otra vez. Vamos a cancelar. Ya no es necesario. Bien, entonces ahora vamos a proceder con a realizar. Dice conectar Tor, el navegador Tor enruta tu tráfico a través de la red Tor, mantenida por miles de voluntarios alrededor. Siempre conectar automáticamente, conectar. Siempre conectar automáticamente. Podemos acá dejarlo predeterminadamente para utilizar siempre Tor. No, o si no, simplemente dejarlo así como está, sin check, para decidir qué podemos hacer nosotros más adelante, utilizar otro navegador. Bien, entonces aquí presionamos el botón continuar, ya para pasar al siguiente paso, que sería una pequeña configuración, y pues mostrarles que
cómo ver videos. Por ejemplo, acá no, tenemos una parte de que podemos activar la opción Onionizar, pero que ya sabemos que en videos anteriores les he mostrado que ya también deben tener conocimiento que el Tor trabaja como pu con puente a con DuckDuckGo. Con DuckDuckGo, ok. Entonces, yo aquí, acá podemos empezar ya a utilizar. Bien, acá podemos utilizar, por ejemplo, Jacalic. Jacalic dice cambiar su configuración de idioma a inglés. Puede hacer más fácil, dice, puede ser más difícil identificarle. Nosotros podemos cambiar nuestro idioma, pero el sistema, como está en español, el sistema operativo está en español, se va a adaptar según al idioma que estamos. A no ser que nosotros insistemos que se utilice el navegador Tor con el modo inglés, y ese es configurable. Entonces aceptamos así que sí, y va a empezar a detectar el lenguaje. Ok, y entonces aquí ya escribimos Jacali y muestra pues el canal que corresponde a canal oficial de Jacali. Y fíjense cuando ya nosotros queremos entrar a la página de YouTube para ver el video, ya nos muestra una alerta por parte de YouTube o puede ser también de Google. Si queremos entrar nosotros a Google, utilizar a Google, también nos va a mostrar igualito esta información. Porque es que la clásica de que cuando nosotros ingresamos, utilizamos alguna fuente, el Google, lo que hace Google es abrazarnos o, a captar toda la información, o sea, pedir, abarcar, ahí está, abarcar con toda la información de nuestra información, nuestros datos. ¿Okay? Entonces, acá dentro google.com a través de Tor y aquí pues me bloquea, ¿no? Me bloquea, me pide que presione, que si yo no soy un robot. Y me pide una ventana de seguridad. Ya el later. Verificar. Y bueno, todo lo demás, ¿no? El IP, toda esa cosa. Entonces, ese es el detalle. Pero yo voy a entrar aquí. Que aquí me muestra. Entonces me muestra dos opciones. Tres opciones. Acá tres botones. Que por defecto está acá abajo en inglés. Que si yo lo cambio a español para poder mostrarles en español, lo voy a seleccionar español Latinoamérica, que es de mi región, y fíjense que aquí me dice, usamos las cookies y los datos para realizar las siguientes acciones, proporcionar y mantener los servicios de Google. ¿Okay? Realizar un seguimiento de las interrupciones y protegerlo contra spam, fraude y abuso. Medir la participación del público y las estadísticas de los sitios a fin de comprender. Y todo lo demás, todo esto es lo que recaba información Google o YouTube, todo lo relacionado a Google. ¿Okay? Es toda esta información lo que hace. Saca y Google. Bien, entonces acá dice más opciones, rechazar todo, aceptar todo. Yo voy a rechazar todo. Ok, entonces de esa manera le estoy haciendo entender, dándole a hacer entender al sistema de Tor o a los servidores que estoy rechazando todo. Y la próxima vez que yo ingrese, siempre me envase a esa configuración. Bien, entonces aquí yo puedo visualizar el video. Por ejemplo, puedo utilizar esto. Puedo utilizar. Yo retrocedo igualito, sigue porque no he iniciado. Tengo que iniciar sesión. Mientras no inicie sesión, pues no hay problema.
El otro, por ejemplo, otro video acá. Bien, entonces, pero yo no, ese es el mensaje que nos sale cuando entramos a través de Tor, ¿okay? Y pues, y eso es importante, eso es importante que debemos saber. Aparte de arriba está el proceso, el procedimiento, el protocolo que Tor hace para realizar los puentes para nuestra conexión y poder visualizar. Acá está Alemania, la ruta, Holanda, Países Bajos, Alemania, nuevamente, primero Alemania, primero es el navegador Tor, hace puente Alemania, hace puente Holanda, Alemania nuevamente y al final YouTube, nuevo circuito Tor para este sitio, ¿ok? Ese es el proceso. Entonces, está el candadito también, conexión segura. En candadito podemos visualizar esta conexión de forma segura y todo. Entonces, esto correspondía, esta parte corresponde a lo que es la ventaja y desventajas de modo que le estoy mostrando sobre el navegador Tor. Bien, y cuando nosotros navegamos, como navegamos en Google, en google.com, ok, pues también nos muestra, mire, fíjense que nos muestra esta información igualito, ya nos muestra, podemos también seleccionar el idioma, ok, perfecto, es el español, proporciona y mantener los servicios de Google, eso es mejor. Ok, entonces acá yo puedo rechazar también igual. Y aquí, fíjense, estimado y estimadas, fíjense en la parte de abajo, me muestra Alemania. Me muestra Alemania porque identifica a mi IP de mi servidor, de mi ubicación de laptop. Lo identifica como no identifica mi IP de ubicación exacta. Yo estoy estoy en otro país y aquí me muestra que es IP de Alemania. Entonces, y eso es correcto, perfecto. Me gusta porque ese es el objetivo. Ese es correspondiente al Tor. Bien, y fíjense que estoy utilizando el navegador Google. Bien, ese es lo que marca la diferencia de Tor. Acá escribo Jacalec y busco información. Ok, busco información, por ejemplo, yo dentro a Facebook. Ok, para hacer simulación de búsqueda. Bien. Igual me muestra esta información. Claro, es correcto. Declinar. Pero cuando nosotros entramos al Microsoft Edge y al Microsoft Google Chrome, o perdón, al navegador Google Chrome, no nos muestra esta información. Y lo que hace es de frente mostrarnos la información, lo que estamos buscando. Y eso quiere decir que, bueno, para muchos que es de repente molestoso, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, no están acostumbrados. Entonces aquí declinar, aquí está en inglés también, pero bueno, entonces yo voy a salir acá, pero el objetivo, fíjense en la parte de aquí. Igual se mantiene Alemania, Germania, a través de tu dirección IP. Ok, pero yo no estoy en Alemania, estoy en otro lado. Bien, entonces eso en videos anteriores les he mostrado también igual. El punto es que para aquellos que no tienen conocimiento y es que cuando ven el video
y lo hacen en la práctica y no les resulta, les bloquea las páginas, las fuentes, dicen que no les sirvió no les sirvió de nada y todo lo contrario. Entonces, pues, que es que hay que saber utilizarlo. Entonces, eso es correspondiente a lo que es Tor. La ventaja que aquí también nosotros podemos hacer al utilizar el Tor Browser es que nosotros podemos configurar al Tor como nuestro navegador predeterminado. Aquí nos vamos en la parte superior al lado derecho, en las tres rayitas, y vamos a ir a la parte, en este caso, que es ajustes en Tor. Y aquí podemos nosotros configurar o establecer, activar y desactivar algunas funciones que deseamos nosotros configurarla. Por ejemplo, establecer al navegador Tor como el navegador predeterminado para los demás navegadores que utilicemos, ¿ok? Pero cabe mencionar que, como ya se le mencionó, que puede haber efectos negativos cuando entremos a páginas o fuentes gubernamentales o de bancos, ¿ok? Para eso deberemos desactivar por un momento hasta terminar, y ya cuando terminamos la actividad o el proceso, la operación, ya lo volvemos a activar para que no haya inconvenientes. Bien, entonces aquí nosotros lo podemos configurar como predeterminado. Para que no detecte, pues, este detalle. Bien, no sé en qué parte está para la configuración, privacidad, seguridad, creo que está. ¿Dónde está esto? Mostrar, usar personalización, navegador, acceso directos, estándar. Todas las funciones del navegador y de la página web están activadas. Yo quiero establecer como predeterminado, pero inicio rápido siempre. Solicitar añadir, pues, ajustes. Ajustes. Creo que corresponde con la conectar siempre, creo, ¿no? Posiblemente. Abrir ventanas, tanto tal para la ventana como uso reciente, miniaturas, abrir. Ok, yo voy a seleccionar esto, voy a siempre conectar automáticamente. Vamos a ver cómo sale esto. Configurar la conexión. Viene con configurar la conexión. Ok. Acá lo podemos configurar, pero bueno, vamos a continuar con el siguiente paso, que es, ya mostrado en Microsoft Edge. No le configuré todo el Tor como predeterminado. Ok, voy a retroceder al anterior comienzo para mostrarles esta parte de mostrar la ubicación del IP. Google. Ok, y me voy hacia abajo. Acá abajo vamos a ver la visibilidad de la ubicación de IP. Voy a poner igual Jacali. No. Jacali. Ok, me voy hacia abajo. Y acá abajo me muestra, fíjese que cambia la ubicación. Dice Perú, Callao, a través de tu dirección IP. Callao, muestra mi ubicación, pero muestra, dice Callao, pero yo no estoy en el Callao, yo estoy en otra ubicación, muchos distritos a distancia. No lo voy a mencionar en la donde estoy, pero esta no es mi ubicación, ¿ok? Esto es, fíjense que esto es específicamente de la configuración estricta de Microsoft Edge.
Entonces, ¿cuál es la ventaja positiva de Microsoft Edge? Que sí podemos también configurar a Microsoft Edge como un modo seguridad estricta y nos puede considerar a nuestra ubicación como, como seguro también, ¿ok? Y eso es importante para protegernos de nuestra ubicación. Bien, siempre cuando darle permisos a ciertas fuentes que sean de gubernamentales o bancos que de repente soliciten ubicación exacta, ¿no? Si no, no, nada. Entonces, ese era que me faltaba para concretar con la explicación anterior referente a Microsoft Edge. Bien, la seguridad. Entonces, ya les expliqué sobre Tor y ahora les voy a mostrar lo que es con el DuckDuckGo. Bien, y terminamos con el navegador Brave al final. DuckDuckGo, ok. Y aquí tenemos el DuckDuckGo, ok. Está habilitado, tenemos para instalar para Windows. Okay. También establece DuckDuckGo como tu buscador predeterminado. Fíjense que aquí dice establece DuckDuckGo como tu buscador predeterminado. ¿Por qué muestra esta parte? Porque ya le mencioné al comienzo de que Microsoft tiene un convenio con DuckDuckGo. Por eso que también trabajan con lo que es la compartición de servicio o lo que es publicidad, trabajan por ahí, pero ¿qué pasa? Que DuckDuckGo le dice a Microsoft, oye, momentito, ya, ok, pues que como Microsoft muestra publicidad, porque muchos clientes hacen contrato para mostrar publicidad como el Google, o como YouTube, entonces para que generen ganancias, ¿no? Y Google lo que hace es decirle en el contrato, lo que ahí así muestra en el contrato, y se puede visualizar específicamente la página de Google, de Google, es que cumplan esos parámetros de normas de que no muestren una publicidad, pero siempre y cuando respetando la publicidad, perdón, respetando la privacidad y la protección de los datos de los usuarios. ¿Ok? Bajo ese reglamento, bajo esas normativas, es que trabajan los dos con tanto Microsoft con DuckDuckGo, ¿ok? Como un puente. Bien, entonces por eso es que Microsoft dice, establece DuckDuckGo como tu buscador predeterminado. Bien, o sea, le da permiso para que utilice. En cambio, DuckDuckGo con Google anteriormente había problemas porque le bloqueaba, ¿no? Pero ya últimamente sí lo permite ya. Entonces, bueno, entonces eso corresponde con el DuckDuckGo y podemos descargarlo y utilizarlo, ¿no? Bien, entonces como ahorita estamos utilizando a través de Microsoft Edge, entonces acá podemos descargarlo para Windows. Bien, voy a descargar DuckDuckGo para Windows. App Installer. Vamos a ver. Ahorita, por ejemplo, me voy a la parte de abajo. Al logo de Windows y voy a seleccionar todas las aplicaciones y me voy hacia abajo buscar DuckDuckGo. Fíjense que no tenemos todavía instalado el DuckDuckGo, pero sí tenemos el Tor, ¿ok? Ya podemos visualizar el Tor acá que ya tenemos instalado. Bien, entonces yo voy a cerrar aquí. Ahora voy a traducir, que está en inglés. Permitir. El detalle para que sepan es que aquí nosotros
ver qué pasó. ¿Dónde está? Retrocedemos. Aquí vamos a guardar. Hay una parte que quería explicarles. A ver, vamos a guardarlo en descargas. Porque yo tengo un Duo, pero no sé cuál es, si es para escritorio o es aplicativo, porque hay dos tipos, para escritorio y para tipo aplicativo, como el móvil. Ok, hay una parte que quería explicarles. El DuckDuckGo no tiene para traducir idioma, ok, traducción de lenguaje, pero si, como ya le mencioné, si uno trabaja con Google o no sé en qué función, no permite, pero si se trabaja con Microsoft Edge, este va a permitir, porque Microsoft Edge tiene para traducir el idioma también. Entonces le da permiso a DuckDuckGo para que pueda también darle facilidad al usuario cambiar de lenguaje o idioma. Bien, entonces aquí está, por ejemplo, dice traducir idioma. Eso quiere decir que sí permite, le da permiso al DuckDuckGo que también traduzca el lenguaje, ¿okay? Para los usuarios. Bien, entonces aquí yo voy a minimizar y voy a abrir la carpeta de donde hemos descargado el DuckDuckGo y vamos a de instalar. Ok, vamos a. Aquí dice abrir. Abrir. Me parece que aquí está, instalar, dice. Bien. Pero vamos a ver cuál es este, porque supuestamente es para escritorio. Vamos a instalarlo. Ok. Hay dos formas de visualización de DuckDuckGo. Vamos a esperar, yo voy a pausar porque esto demoró un poco. Bien, aquí ya está terminando de realizar la instalación del navegador DuckDuckGo. Ok, estamos en la parte del navegador DuckDuckGo. La ventaja y desventajas. Bien. Está terminando ahí de configurar. Y el último que vamos a terminar es con el navegador Brave. Bien, entonces aquí vamos a starter. Importar, no voy a poner importar porque importar es que traer todas las fuente o navegador, links de otros navegadores para usar dentro de Google. No voy a hacer eso. Voy a saltar y let's look my letter, dice next. Next, dice, do as your default browser. You can use on ever time. Please do. Por defecto, dice, establecer la next setting do por defecto. Aquí lo vamos más adelante, lo podemos ustedes pueden configurar también si desean al DuckDuckGo como navegador predeterminado. Si desean, yo voy a saltar aquí y bueno, voy a ampliar y aquí voy a entrar a voy a cerrar aquí y vamos a abrir. Creo que está, sí, está bien, pues está instalado como navegador para escritorio, porque cuando esa aplicación muestra aquí en el escritorio,
Ok, entonces voy a ir al menú inicio, al logo de inicio, y me voy a ir a todas las aplicaciones y voy hacia abajo. Aquí me muestra el DuckDuckGo nuevo. Le doy clic sobre el logo y me va a abrir la ventana del DuckDuckGo. Bien, entonces aquí ya estamos dentro del navegador DuckDuckGo específicamente. Y fíjense que ya estamos en la acá arriba. Esta es la búsqueda de DuckDuckGo como para escritorio. ¿Okay? Y aquí está parecido al procedimiento del Tor. Aquí está la placa, el escudo. Aquí se puede visualizar la secuencia cuando nosotros naveguemos. ¿Okay? Por ejemplo, voy a poner Jacalic y va a empezar a buscar ahí. En DuckDuckGo sí, normal muestra muestra la información de Jacalic. En cambio, en Brave no me detecta la información de Jacalic. Ok, no sé por qué. En Tor sí también me muestra la información de Jacalic, o no, ¿cuál es la diferencia? Entonces, aquí, por ejemplo, para mostrarles que aquí, cuando utilizamos el DuckDuckGo, el navegador, no nos muestra la ubicación de IP de nuestra ubicación, no muestra, y más que todo muestra la información específica de DuckDuckGo, y es, como se dice, un poco mejor, ¿no? Bien, entonces, estoy aquí, dice Perú, pero está bloqueado, no visualiza Perú, pero mi región es Perú. Bien, en la parte de abajo no me muestra la ubicación. Bien, voy a utilizar el www.google.com para mostrarles qué es lo que me muestra en la parte de abajo. Y busco aquí, por ejemplo, por ejemplo, aquí voy a poner Alberto Fujimori, que ya me muestra por defecto, y me voy hacia abajo, hacia el final, para ver qué ubicación me muestra de mi PC. Ok, vamos a seguir bajando hasta que termine. Ok. Entonces aquí fíjense que me muestra Perú, Callao, a través de tu dirección IP, dice. Como ya le mencioné anteriormente en el Microsoft Edge, Microsoft Edge, también me mostraba Callao, pero esto no es la ubicación que yo me encuentro, ¿ok? No es la ubicación exacta donde estoy, es otra ubicación. Bien, entonces está bien, también es similar con el Microsoft Edge. Ahora voy a entrar a YouTube, www.youtube.com. Bien, aquí voy a entrar Jacalic. Bien, entonces aquí voy, estoy aquí, Fresoar Fundación. Bien, esa es la información que muestra amigo secreto. Este, por ejemplo, fíjense, mi contenido no muestra esta parte porque es que ya detecta que es mi contenido, que y que utilizamos, pues, utilizamos en DuckDuckGo el producto. Y aquí entremos a otro video y aquí nos dice cómo quieres ver el video.
¿Quieres ver a través utilizando YouTube o quieres utilizar el video utilizando el player de DuckDuckGo? Entonces, que si yo utilizo a través de YouTube, lo que va a pasar es que me va a mostrar a las próximas veces por defecto ya, pero posiblemente me muestre publicidad, ¿ok? Y que rompa los protocolos de seguridad de DuckDuckGo. Eso es cuando le doy permiso. Pero si yo lo pongo, selecciono Watch in Do Player, DuckDuckGo, le doy en hacer entender que no quiero utilizar específicamente YouTube, sino que a través de visualización de DuckDuckGo. Entonces selecciono esa la segunda opción para poder ver el video. ¡Esto! ¡Es por la cero! ¡Tú puedes volver en media semana que... Bien, entonces no me muestra pues publicidad aquí, pero quién sabe me muestra, ¿no? Como les digo, que pueda romper el protocolo. Bien, entonces aquí es la forma como Obtén precios aún más bajos en... fíjense que me muestra, mira, fíjense cómo me muestra publicidad acá, por eso como les decía, aún así rompe los protocolos de la seguridad de DuckDuckGo. Intentamos salir y escuchamos sonido de publicidad. Ok, por eso que les mencionaba. Esa es la desventaja de DuckDuckGo, que aún utilizando a través de DuckDuckGo, los publicistas o el Google o el Chrome, Microsoft Edge, muestra, aún así muestra publicidad, ¿okay? Aunque lo tengamos, aunque utilicemos Google. Google. Bien, por eso es ventaja y desventaja, ¿no? Entonces, ahora ya vamos a pasar con... esto lo que seguimos con el tema de ventajas y desventajas de uso de los navegadores seguros en Windows para escritorio. Ok, ahora voy a descargar el Brave. Ok, para finalizar, yo aquí cierro. Y voy a abrir nuevamente y voy a voy a abrir escribir brave.com. Ok, vamos a descargar Brave. Guardar en descargas. Vamos a cerrar. El navegador DuckDuckGo también podemos utilizar si queremos más seguridad. Navegar con más seguridad. Este es el proceso, fíjense. Aquí está el proceso. Este es similar con cuando utilizamos la aplicación en el Android, en el móvil. Hay la herramienta del anti-tracking de DuckDuckGo. Muestra acá, lo bloquea las cookies y el seguimiento. Okay. Pues aquí muestra el procedimiento de quienes han querido hacernos seguimiento, rastrearnos, y DuckDuckGo ha bloqueado todo. ¿Ok? Es como en la aplicación de los móviles. Bien,
Les mencionaba de que si nosotros queremos utilizar DuckDuckGo en modo más estricto, okay, podemos cambiarnos para uso de como con Tor también. Okay. Para poder nosotros borrar historial, lo que tenemos que hacer es irnos a la parte superior, aquí en la candelita, clic allí y borra. Fíjense que va a borrar todo. Va a borrar toda esta parte de aquí. Va a limpiar. Y si es como borrar historial dato de navegación de en los otros navegadores. Va a limpiar. Fíjense que ya limpió. ¿Ve? Entonces, esa es la forma. Es variación de los otros navegadores. Entonces, acá arriba podemos, dice, About. About es en settings para configurar. Acá podemos configurar nosotros lo que es apariencia. Podemos cambiar el color. Ok, cambiamos el color privacy. Let DuckDuckGo manage your cookie con send pubs. Creo que este de acá es cookies con send. Consentimiento de Pops Cooks, creo que es este. No creo que, no me sé qué significa. No soy tan bueno para el inglés. Ok, autofill. Downloads, lo que la descargas. Y Nebula, YouTube Video, YouTube Player, Avance. Y About. Ok. Entonces vamos a continuar ahora con lo que es la instalación de pasamos a la parte del Brave, del Brave. Entonces aquí seleccionamos Brave Browser, clic derecho, ejecutar como administrador, aceptamos que sí, bien, y aquí esperamos un momento. Este también toma un tiempo, no es mucho, pero vamos a ver. Vamos a ver. Ya en otro video les he mostrado un tiempo más pequeño de cómo descargar e instalar cada navegador y cómo lo pueden utilizar. Pueden revisar los videos, les exhorto a que revisen, lo compartan y pues se suscriban al canal, nos apoyen para seguir creando más contenido, bien, y así también poder seguir ayudando a otros, es al conocimiento y también a que nuestro canal siga creciendo más. Y ya en el futuro, cuando cumplamos los objetivos, podamos ver qué es lo que proyectamos hacer en beneficio de los que necesitan, ¿no? Aquí hay en esta, y aquí hay mucha vulnerabilidad en el ciberespacio. Dice, desea anclar Brave a la barra de tareas. Lo voy a poner que sí, voy a confirmarlo, sí, sí deseo, aquí desea anclar Brave a la barra de tareas nuevamente, sí, le estoy confirmando, configurar Brave como navegador predeterminado, no, por el momento no, más adelante lo voy a configurar. También acá saltar también, finalizar, ok, bien, entonces ya estamos en el Brave, el tema de Brave, ok, voy a cerrar aquí, porque ya está predeterminado y me sigue preguntando,
Okay, voy a volver a considerar acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer es configurar acá esta parte. Vamos a configurar, empezar a usar recompensas. Selecciona región. Voy a seleccionar mi región. Voy a continuar. Listo. Y acá siguiente, siguiente, siguiente. Y listo. Acá en la parte superior ya nos muestra el Tor, que podemos utilizar también Tor dentro de Brave. Bien, voy a cerrar aquí. Nuevamente abro Brave. Si nosotros queremos desanclar el Brave de acá de la barra de herramientas, podemos acá clic derecho y nos muestra la ventana desanclar de la barra de tareas. No hay problema. Vamos a la parte de aquí. El wallet es el wallet, es eso. Conectar cuenta. Vamos a los tres puntos. Aquí sí nos muestra historial. Vamos a historial. Vamos a borrar datos de navegación. En datos de navegación, aquí desde siempre. Configuración avanzada también desde siempre. Eso ya les he mostrado en un video anterior. Ok, y aquí y hasta configurar todo, seleccionamos todo. Al salir, este historial de navegación. Seleccionamos aquí todo. Igual. Borrar. Okay, pero este para qué es. Creo que este es para. Ok, vamos a desactivar esta parte, creo. Okay, sí. Okay, borrar datos de navegación. Esto es para, es que no queremos que se desinstale. Ok, guardar. Y ahora sí. A ver, vamos a ver acá, mirar acá. Ok. Borrar datos en la navegación. Y si queremos acá restablecer. Si es que queremos, pero no, vamos a configurar acá ventana privada con Tor. Okay, aquí acá ya está activado ventana privada con Tor. Comprobar ahora. Queremos comprobar. Por defecto. Y listo, entonces si queremos restablecer, acá seleccionamos predeterminado y listo. Bien, entonces vamos a volver a abrir el Brave. Y ahora vamos a ampliar www.google.com. Y aquí buscamos, voy a escribir a Cali. Bien, y voy hacia abajo para mostrarles qué ubicación me muestra. Fíjense que me muestra igual Callao a través de tu dirección IP, y que no es mi ubicación exacta.
que en la cual estoy. Ok, entonces es lo mismo que nos muestra en Microsoft Edge, en Duo y ahora en Brave. A diferencia de Tor, del Tor sí nos muestra otro país. Ok, cuando buscamos información, pues sí, nos bloquea las cookies. Nos bloquea las cookies, ok. Convocatorias de trabajo. Convocatoria de trabajo. Seleccionamos aquí y aquí no nos muestra publicidad. Podemos navegar sin problema. Si entramos a la otra fuente que les mostré al comienzo, musicbit.org. Esta es otra fuente que nos muestra como las distintas fuentes que nos muestra publicidad y aquí lo bloquea también. Okay. Vamos a entrar a lo que es a YouTube. Vamos a YouTube, www.youtube.com. Enter. Bien, entonces aquí entramos, estos contenidos mayormente contienen publicidad. Vamos a entrar acá. Diego está saliendo con una mujer. Bien, acá no nos muestra en Brave no van a ver ustedes publicidad. Eso sí, ya está comprobado. En cambio, cuando se utiliza Duo, sí que siempre hay por ahí que vulnera la seguridad. Bien, entonces, esa es la ventaja del Brave y el Tor. Brave y el Tor. Bien. Entonces, ahora voy a mostrarles a lo que corresponde con el Duo, con nuestro celular móvil Android. Para eso voy a documentos, script, y aquí voy a clic derecho, ejecutar como administrador, listo, voy a habilitar acá, aceptar. Ok, ya acepté mi móvil, pero como me he demorado, no ha hecho efecto. Entonces voy a volver a cerrar. Voy a abrir, a ejecutar nuevamente el script, el SSRCP, ejecutar como administrador. Y ahora sí me va a visualizar la pantalla de mi móvil. Ok, y aquí le estoy mostrando en lo que corresponde a... Vamos a seguir una partecita más del navegador Duo, pero para que la seguridad de cómo el Duo detecta, bloquea los... con su herramienta anti-tracking. Das seguimiento de muchas fuentes como Facebook, TikTok y otras empresas. Okay.
Para eso vamos a abrir en la parte superior que tengo yo configurado. Ok. Aquí yo tengo configurado el Duckduckgo de anti-tracking de Duckduckgo. Y también lo tengo configurado el Tor Browser, las dos cosas. Pero también podemos habilitarlo. Yo lo tengo así. Okay. Pero ahorita que le estoy mostrando, le muestra pantalla negra. Le muestra pantalla negra, ¿por qué? Porque Tor Browser tiene bloqueado la captura de pantalla. De, específicamente de su navegador. Tenemos que nosotros habilitarlo para que pueda grabar o capturar la imagen. Pero en este caso no es porque solamente es una demostración. Y en lo que corresponde al Duckduckgo, por ejemplo, yo abro Duckduckgo aquí, yo aquí voy a cerrar o voy a eliminar acá, borrar datos. Bien, ya lo limpio, no hay páginas. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el navegador Brave en mi celular de Xiaomi Poco. Tengo al Brave también igual configurado. Ok. Entonces, voy a salir de aquí. Tengo el Duckduckgo. Bien. Y tengo pues el Tor. Los tres. Los tres. Y le voy a mostrar acá que aquí tengo la activación del anti-tracking. Tracking de Duckduckgo, que esto les he mostrado en videos también, lo pueden ver en TikTok, en los canales de YouTube de Hakali o Rakali, que esta función de anti-tracking de Duckduckgo lo que hace es bloquear a las empresas que hacen seguimiento a los dispositivos móviles de los usuarios a través de la IP. Porque fíjense aquí que, por ejemplo, dice, Duckduckgo bloquea los rastreadores ocultos en tus aplicaciones. Hasta el momento, en este dispositivo hay 15 intentos de rastreo. Una aplicación de solamente, acá dice, de una aplicación. Bueno, hay más aplicaciones también. Se han bloqueado 15 intentos de rastreo en una empresa en la aplicación Brave. Si nosotros entramos a visualizar todo lo que la empresa ha querido sacar información, vamos a fijarnos aquí cuál es la información que esta empresa de Facebook ha intentado sacar información de nuestro dispositivo. Fíjese que aquí dice intentos conocidos por copilar, tipo de conexión de red, identificador único, volumen del sistema, idioma del dispositivo, país, mostrar 29 más, dice acá. 29 más, fíjense qué tal descarados, ¿no? Qué tal conchudez de hacer seguimiento a los dispositivos de estas empresas, en especial los famosos redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube, Google y demás empresas, ¿no? Que hacen seguimiento. Entonces, ese es el gran daño que le hacen a los usuarios, porque no tienen conocimiento. Entonces, esta es la ventaja en lo que se refiere a dispositivos móviles sobre seguridad informática de navegador Duckduckgo, ¿ok? Entonces, también ahora ya está habilitado para proteger nuestro correo. ¿Qué nosotros podemos crear? ¿Dónde lo podemos configurar? Es dirigiéndonos, abrimos el navegador Duckduckgo. ¿Dónde está? Aquí.
Abrimos y vamos a la parte superior, al lado derecho, en los tres puntos, clic ahí, vamos a ajustes, y en la parte de ajustes aquí ya lo tengo habilitado todo, ok. Lo único que falta habilitar es protección del correo electrónico, porque para esto hay que crearse un correo específico, una cuenta en correo de DuckDuckGo específico. Son dos tipos de correos, correo personalizado y correo para correo privado, creo que es. Ok, son dos tipos. Hay que crearse la cuenta y con eso redirigir todos los correos, nuestro correo que tenemos de Gmail, vincularlo para a través del correo de DuckDuckGo poder nosotros recibir. Pero ese es corresponde a otro video, ¿ok? Para poderles explicar. Entonces, todo esto lo que tienen que hacer ustedes es activar. Que yo los exhorto que no lo hagan, que es muy bueno, ¿ok? Iniciar sesión, todo eso. Widget, pantalla. Podemos habilitar un widget. Permisos, apariencia, accesibilidad y sobre todo. Bien, entonces, estos son los widgets. También tengo el Urboot. El Urboot es también algo parecido con el anti-tracking de DuckDuckGo. Pero aquí hay una ventaja y desventaja que no puede trabajar los dos a la misma vez. El Urboot no puede trabajar a la misma vez con DuckDuckGo. Ni el DuckDuckGo puede trabajar a la misma vez encendido con el Urboot. ¿Ok? El Urboot es parte del proyecto Tor, pero que solamente está habilitado para dispositivos móviles. No está habilitado para Windows o escritorio, solamente para dispositivos móviles. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos habilitarlo, encenderlo, nosotros encendemos Urboot, no va a permitir. ¿Por qué? Porque ahorita está activo. Está habilitado el anti-tracking de DuckDuckGo. Si nosotros lo activamos, lo va a hay una contra indirecta con el anti-tracking de DuckDuckGo. Pero si pueden trabajar los dos, bacán sería, porque hay una doble protección de IP de dispositivo. Ok, entonces a veces uno de los dos es que tiene que estar deshabilitado. Y si es posible, pues normal. Si los dos trabajan bien, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Que el Urboot crea una VPN por defecto. Ok, crea una VPN, activa la VPN y listo. ¿Y cómo lo detectamos? En la parte de, si vamos a configuración, en la parte de configuración vamos a ir a VPN y nos fijamos que aquí está habilitado la VPN. ¿Ok? Tenemos también al DuckDuckGo que está habilitado, está conectado. Que si nosotros deshabilitamos, pero el Urboot, ¿cómo trabaja el Urboot? El Urboot lo que esconde el IP, la ubicación del dispositivo, de modo interno. No muestra qué es lo que bloquea. En cambio el DuckDuckGo es distinto. El DuckDuckGo te muestra en vivo qué empresas te han hecho seguimiento, a qué momento y cuáles son, qué cosa hay, lo que han intentado ver información, como ya se lo mostré aquí, ok. Toda esta lista, ok. Cookies, número de versión del sistema operativo, memoria de total dispositivo, orientación de dispositivo, estado, zona horaria, versión del sistema operativo, datos de y almacenamiento interno disponible. Ok, entonces mírese todo esto. La cual es el Urboot ni el Tor muestra estas características en vivo. Esa es la ventaja y desventaja que deben saber
en la seguridad para los dispositivos móviles, que podemos nosotros utilizar y configurar estos navegadores seguros. Bien, yo no lo tengo habilitado el Google Chrome, no lo utilizo yo mucho en el móvil. El Microsoft Edge tampoco lo utilizo, no lo tengo configurado, mayormente utilizo estos navegadores por motivo de seguridad, ¿ok? Si en caso fuese la fuerza de poder utilizarlo, pues normal, pero será ocasional poder utilizar y poder hacer trabajos de laboratorio o experimentos, ¿bien? Nada más. Bien, entonces, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo aquí voy a salir de aquí. Salgo y les exhorto a que tomen énfasis a esta información, porque referencia en respuesta de algunos que de repente les incomoda tener que utilizar estos navegadores, pero que cuando al momento de navegar, pues no les resulta y les bloquea algunas fuentes. Por esa razón, porque protege, trata de proteger, ¿no?, a los usuarios. Eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.